Hola, bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. Bueno, pues hoy les traigo la receta de unos mini trompos al pastor. Veo que esta receta anda mucho en tendencia en las redes sociales y yo no me quise quedar atrás. La receta que yo les voy a compartir del pastor es la que yo siempre uso para hacer mis taquitos. Solamente la presentación es la que voy a cambiar. Es algo muy novedoso y siento que les va a gustar mucho. Y bueno, ahora les voy a dar los ingredientes. Yo solo voy a preparar 1 kilo de carne. Esta es milanesa de cerdo. Voy a usar 1/4 de taza de vinagre de manzana, sal al gusto, 4 chiles guajillo, un pedacito de cebolla, una pizca de orégano seco, 3 dientes de ajo, un pedacito de achiote, que vienen siendo como 20 gramos aproximadamente, 2 manojos de cebolla cambray, un pedazo de piña, 3 cucharadas de aceite y estos palitos de brocheta. Ahora vamos a la preparación. Empiezo remojando el chile guajillo en agua tibia. Le voy a prender a la estufa y ahí lo dejo hasta que esté suave. Mientras se suaviza el chile, voy a empezar a cortar la carne. Esta, como les comenté, es milanesa. Y aquí la voy a empezar a cortar en cuadros. Voy a cortar 3 tamaños. Y son 3 tamaños para irle dando la forma del trompo. Este sería el de la parte de abajo. El otro un poquito más chico. Así. Y así. Y así voy a cortar todo el kilo de milanesa. Terminé de picar la carne. Le voy a poner un poquito de sal. Ese es al gusto. Mezclo un poquito. Y el chile ya se remojó, ya está suave. Y ahorita lo voy a licuar para hacer el adobo. Aquí en la licuadora voy a poner los chiles. El pedacito de cebolla, 3 dientes de ajo, un poquito de orégano seco, el pedacito de achiote, el vinagre, 1/4 de taza. Le voy a poner un poquito de aceite, unas 2 cucharadas. Y un poquito del agua donde cocí los chiles. Muy poquita, solo para ayudar a que se licúen bien. Y ahora lo llevo a licuar. Ya que está bien licuado el adobo, se lo pongo aquí a la carne. Procuren que no les quede muy, muy líquido porque debe ir así, bien, bien espesito. Voy a mezclar súper bien y lo voy a dejar reposando mínimo por 1 hora. Miren qué bien ya se está viendo esto. En lo que reposa voy a empezar a picar la piña, la cebolla, el cilantro y también voy a preparar un guacamole para acompañar este mini trompo. Bueno, aquí lo dejo reposando por 1 hora. Ya se marinó la carne, ya tengo aquí la piña picada, la corté en triángulos, así de ese tamaño. A la cebollita cambray le quité el tallo, ese no lo tiren porque después nos puede servir para hacer algún caldo y le da muy buen sabor. Y bueno, ahora voy a empezar a armar los mini trompos.
Aquí en el palo de brocheta voy a poner una cebollita. Así, casi a la mitad, un poquito menos de la mitad. Y ya le voy poniendo la carne y ya de último le pongo el pedazo de piña. Así nos deben de quedar. Yo los voy a hacer al horno porque no, a mí me cuesta mucho trabajo prender el carbón y ahorita no tengo quien me ayude a prenderlo. Entonces en el horno es mucho más rápido y también se pueden hacer en estufa, en una parrilla y ahí se les va dando vuelta y vuelta. Pero como quedan un poquito, pues así gorditos, siento que en el horno la cocción es mucho mejor. Y bueno, aquí los voy a ir poniendo. Y así voy armando todos. Ya terminé de armar los trompos y me salieron 5. Cada uno de carne fueron de 200 gramos. La cebollita cambray y la piña que sobró, aquí se las puse a un ladito para que también se hacen ahí en el horno. Y bueno, ya lo tengo precalentando a 200 grados y ya que esté precalentado, los voy a meter por 45 minutos en la parte de en medio. Ahora voy a preparar el guacamole para acompañar los mini trompos. Aquí tengo 6 aguacates, que no están muy grandes, son pequeños. Media taza de cilantro picado, la pura hojita. Un pedazo de cebolla, que también es como media cebolla chica. Un chile jalapeño bien picadito, limón y sal al gusto. Listo, ya quedó el guacamole. Los mini trompos ya casi salen del horno y ahorita voy a hacer unas tortillas, hechas a mano para acompañarlos.
Ya pasaron los 45 minutos y los mini trompos ya están listos. Vean, bien ricos. Bueno, pues ya los voy a servir para probarlos. Y miren esto. Bueno, pues ya los voy a servir para probar a ver qué tal quedaron. Bueno, pues ya está todo listo aquí, el guacamole, tengo cilantro, cebolla picada, limones, una salsa macha que ya también les compartí aquí en el canal, las tortillas hechas a mano. Bueno, pues ahora sí a probar. Miren esta delicia, así solito para comérselo a mordidas, pero bueno, no me quiero ver mal y me voy a hacer un taquito. Le voy a poner un poquito de guacamole. Y la carne queda súper suavecita. Un pedacito de piña que por acá se quedó. Cilantro, cebolla y su salsita macha. Miren qué delicia. Bueno amigos, pues muchísimas gracias. Espero les haya gustado esta receta. Está muy rica hasta para si tenemos una reunión. Pues se me hace algo así muy, muy bonito y riquísimo. Pues muchísimas gracias, buen provecho y yo voy a disfrutar este taco. Nos vemos en el siguiente video.